que sí, este es el que le roba la leña a mi patrón. Uy, sí, patrón, mire, yo hasta cayendo me vengo ahí. Mire, ¿Qué te pasó? ¿Te asustaron o qué? mire, el baboso aquel le anda robando la leña, ve. ¿Quién es? El hijo de Don Juan allá. A la La gran. leña que usted tiene allá que va a plantear. Y seguro que vos lo Sí, viste. yo lo vi con mis propios ojos, ve. De verdad. Sí, vaya a encararlo. Quítele la leña, que no se ¿Por la qué lleve, diablo baboso. mejor no piden las cosas, no Pues sí, se andan vamos, robando? venga. No, hombre, espérate, agárrala al suave. Yo no sé. Pues sí, para que le Es que encaje, me me va a quite la afligir, leña de soy yo, solo. pero vos venís afligido A ahí. lo que pase Mira, con patrón las que mire. cosas se hablan calmadamente porque vos venís muy sofocado. Si vas Vamos, así venga. despacito, Allí vamos lo a vamos a hallar platicar todavía todo con la eso. leña que vaya, va a ver. Si lo vamos ahorita, lo alcanzamos Mira, con la leña. ojalá no te digas Vamos, hombre, equivocado venga. porque me vas a hacer pasar No, vergüenza por hombre, delante de venga, la sí, hombre, gente. apúrese. Ya vine, mi amor. Ya Buenas noches, vino, amor. ¿Qué? papá. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo siguió? Pues por aquí que mire que la calentura ya me bajó, pero tengo un gran dolor de cabeza todavía, que es el que no se me quita y pues me está afligiendo. Pues mire, qué fregado me puse caí. Bueno, yo con dolor de mi alma, así que fui allí donde el patrón allí de la hacienda, fui a traer los palitos, porque pues sí, yo quisiera tener fichitas allí, pero como no tengo trabajito, va para, pues sí, comprarle algo allí en su pastillito, en su suerito, pero mire, voy a rajar esos palitos y lo voy a ir a vender la leñita para poder así comprarle algo allí para usted, porque sí está bastante fregado usted, Pues pues. sí, porque fíjese que a mí las pastillas ya se me terminaron. Aquel suerito que me compró ya días, que traguito llevaba por día, ya se me terminó también. Todo se me está terminando. Y a mí el dolor de cabeza es el que no se me quita, porque la calentura sí ya se me quitó. Vaya, pues mire, qué fregado, pero ya vamos a ver cómo solucionamos esto, porque pues sí, la verdad, estar sin trabajo está serio, pero. Sí, pero no se Y preocupe, tal mire, vez ya me voy a recuperar. pues sí, mire, pues yo no le pedí la leña al patroncito ahí, pues porque yo sé de que no me la iba a dar. Entonces, pues con Pues el gran dolor sí. de ya mi alma, yo me tocó ir a robar, pero Todos modos hay que topar, porque como si no le regalan a alguno, hay que quitar la fuerza, aunque no es bueno, pero nosotros no tenemos nada y pues hay que ver de dónde se saca para las pastillas y para comer también. sí, pues sí, mire, pues y así es la cosa, que yo imaginé que una gran necesidad venía ya, pues porque y no hay nada Sí, que comer no hay siquiera. nada que comer tampoco, Cuando ni no yo me tiene, puedo levantar a hacer algo porque no se puede. cuando uno no tiene nada, más hambre le da, mire, cómo es la cosa, Sí. pero yo voy a ir a ver allí si hago mi cafecito y voy a buscar la hacha también para rajar esos palitos, pues porque tengo que O llevármelos con el allá a rajar. corvo también. No, hombre, tiene que ser con el hacha, la voy a buscar para poder Va, pues, rajar. está bien. Bueno, me voy a llevar la leñita porque me voy a rajar. Pero Ajá. qué pesa. Ajá. Qué pesa. ¿Tenés tu leñita o? Buenas. Ah, ajá, buena. A la gran pucha, yo creí que de veras era mentira la Sí, de este. ya vio el No, patrón que te ¿y ha qué le puedo picado. ayudar o qué? Ha picado su leñita, mira. Oh, chica, con ¿Mm? vos, mira eso que estás haciendo, no me gusta, mira. ¿De qué? Si yo Porque dio 3.000 leñita yo allí y pues claramente la quiero rajar. yo te estoy apoyando vos en cualquier cosa del trabajo, fíjate, y vos me salís con esa tu burrada, ay, mira. Ya vio, patrón. ¿Qué te sacás con Métalo andar? preso, ¿Qué mire. te sacás con andar robando leña, vos? ¿Cuál robando ¿Por leña? qué Yo no he diablos robado no me leña. dijiste, mire, yo no tengo leña, necesito leña? Yo te hubiera traído una tu Mira, camionata, si yo la de allí de la montañita he traído esa leña, mira, yo no me la he robado esa leñita. yo te vi. Lo bueno es que vos pijás así, ¿ves? Solo para adelante, pero no te volteas a ver así para atrás. Yo estaba atrás de vos cuando yo te vi, cuando dejaste la leña. Pues sí, Es bueno, mentira. ya que ya, pues esto ya ¿Ah? me descubrió, pues está bien, pues yo, pues voy a robar la leñita, pues porque, bueno, usted sabe de que he estado sin trabajito, pues y la verdad, yo necesitaba unas mis fichitas por ahí, pues. Y entonces no hay más de que pues ir a robar la leñita para poder rajarla y Fíjate, poder ir a venderla, pues métalo, sí, tenés métalo razón, preso, fíjate, métalo pero preso, patrón. no es necesario. Lo único que tenés que hacer es evitarte las cosas. Yo cuántas veces te he dicho que eso de robar, eso para mí pues no existe. Sí, pues yo lo sé, que yo mire. Mira, vos me has dicho, mire, patrón, que no tengo leña, no tengo dinero. O sea, si no te hubiera mandado una camionada de leña, no te hubiera dado el dinero, te hubiera dicho, mira, aquí hay el dinero, anda a comprar gasolina, ocupar la moto, picar leña. Se te hubiera traído aquí, porque yo sé que vos te hace falta algunas cosas, algunos detalles allí, pues. Pues sí, yo sé que con el dolor de mi alma, pues yo fui a robar y yo pues nunca lo había hecho, pero pues viendo No, la no le hubieras necesidad, pues pedido que allí al mire, patrón, mira.
Pues mire, ahí está mi hijita, pues por ahí que está bastante molesta. ¿Dónde de, está? De yo salud, no, yo no pues, la miro. Está adentro, yo quería para ir a comprarle una su medicina para algún suerito, porque está bien malita, está demacradita, está la pobre vieja molesta. De verdad. Pues sí, yo pues por eso lo hice, pues. Será, vos, entonces, la voy a llamar para que la mire, pues, para que vea que no ver, es. ¿Verdad? Porque... La voy a llamar para que vea que no es mentira, pues Juanita, vos. Juanita, venga por aquí. Mire, pues aquí está el señor que descubrió, porque yo le voy a robar la leñita. Mire, que la verdad que sí, yo estoy bien enferma, pues, con dolor de cabeza y fiebres. Pero, pues, le tocó que ir a robar esa leña para comprar mis medicinas, pues, porque me había comprado un suero, pero era para el mes. Y unas pastillas, pero ya se me terminaron, entonces, por eso, pero yo estoy bien malita, entonces pues no es sí, que mira, me está bien, hasta bien demacradita está, mi sí, también tiene fiebre, mire, patrón. Mira, no te estás ahí, mira. Y ya rato no te enferma usted, ya dije. Sí, ya tiene. La verdad que sí, ya tiempo. Como no tenemos para ir al médico tampoco, solo unas pastillitas allí, nada más. Ni pero las pastillas es un día sí, un para día frijolitos, no, alguna tacita de café tenemos y pues vaya, por eso mira, me tocó. Yo ahorita en efectivo aquí no, o sea, no ando, pues no me gusta andar sacando así dinero así, pero las partes así rurales, así el monte, ¿me entiendes? Sí, pues sí. Debería de ir a la casa, me tuvo un dinerito allí para que le llegues a ella un médico para que vea sí, qué es lo patrón. Que tiene y que le ponga vitaminas. Sí, está bien fregado Vaya, está bueno. Sí, entonces, pues yo voy a ir entonces al ratito ahí. Y voy a tener un dinerito también allí para que compres algo de la casa, porque o sea, no está bien, pues, estés aguantando hambre vos ni ella. Pues, sí, pues sí, patrocito. Mire, yo le voy a agradecer mucho de que usted, pues, la verdad, ese gran favorazo que lo va a hacer, pues, porque usted sabe de que las circunstancias de la vida, pues, ha tocado llegar sí, a esto. Pero pues, no lo volvás a hacer, porque la verdad no me gusta, mejor, mira, es bonito, tan pero raro, tan bonito que mejor pedir, hombre. Que mi papá bueno. Pensó que usted no le iba a dar, pues porque... No, pues no sí. Se preocupe, cuando uno puede, puede, y cuando no puede, no puede, ¿verdad? Va, está sí, bueno, entonces, la verdad pues. Que muchas gracias por todo. Vayan, está bueno, sí, le agradecemos fíjate, mucho a ella, entonces. Fíjate, te mejores hoy. Ahí la lleva al médico. Vaya, vos, ahí vas, ahí te bajan del patrón que te dé. Vaya, señorita. Muchas gracias. Vamos, le vaya bien. Vaya, mire, pues hija, ay, lo que tocó ir a hacer y la verdad, mire, cómo estaba la solución, estaba más fácil. Pero hoy sí nos va a dar dinerito, no, pues me sí, va a mire. Poder llevar a un médico mire. Y voy a estar bien. Sí, pero hoy le vamos a comprar una subvitaminita y va sí, a ver que hasta va a comer allí, pasa, le vamos a dar arrocito, entonces ahí ¿sí? con ahí chipirencitos o algo, ¿sí? pero va a comer